una cocina chiquitita como es la mía me parece algo perfecto para, pues eso, para tenerlo ahí colocadito con los espontes, las bayetitas y todo. Así que de momento, bueno, me falta otra cosa que enseñaros, pero la tengo en el carrito del Bollix, porque es más bien para él, que ahora os lo enseñaré. Voy a terminar de recoger, porque a las 11:30 me quiero ir, porque tenemos la revisión de Cristian, que le hacen revisión cada 2 meses, porque me ha dicho la doctora que de altura está bajito. Pero claro, como dice la enfermera, es que el Bollix siempre ha sido chiquitín, pero es que vamos a ver. Yo no sé cómo os pareceré que soy de alta, pero soy muy chiquitina, así es que mido 1,55, entonces yo sabía que mi bollito, pues muy grande no podía ser tampoco. Así que nada, como está en la gráfica, está al ras, pues nos dijeron de hacerle revisión cada 2 meses para ver cómo evoluciona su crecimiento. Pero vamos, que la doctora me metió mucha presión, mucho tal, y luego la enfermera me dijo, mira, yo sigo a Cristian desde que nació y siempre ha estado en el ras, pero como su peso y su altura, o sea, está bien, me parecía una tontería decir de 20 cada 2 meses para ver si él evoluciona súper bien, todo va bien, no sé, pero bueno, al caso que tenemos que ir cada 2 meses. Y bueno, al principio pues me llevé mi disgustillo, mis berrinchillos, pero bueno, ya lo llevo mejor. A ver, si es que si tú ves a tu bebé bien y que come bien y que juega y que habla y que todo, pues no sé. Así que nada, a ver qué nos dice hoy la doctora. La enfermera sé que con ella ningún problema, que la verdad que es súper maja. Pero la doctora es un poquito más tiquismiquis en ese aspecto. Pero bueno, que está bien, que oye, que si hay que seguir la evolución de mi bollo, pues se sigue. Y punto. Y no pasa nada. Así que nada, chicas, voy a hacer eso. No sé qué voy a hacer de comida hoy. Tengo algunas cositas varias por ahí. Pero bueno, voy a recoger esto y voy a hacer todo lo que os he dicho. Y ahora os sigo enseñando más cositas. Y esperemos que hoy llegue algo más. Porque me dijo correos. Me mandaron un mensaje y que tenían un paquete para mí, pero como no puedo mirar ni por dónde va, ni dónde no va, pues ya digo, ese paquete, bye bye Sheila, no te va a llegar nunca. Chicas, os he dicho antes que os iba a enseñar un par de cosillas cuando volviera de la guardia, y hemos llegado de la guardia, no sé, me he puesto a hacer comida, comer, recoger, tal, un poquito así, está y tal, y son las 7 de la tarde. Y Cristian está súper enfadado. Bueno, otra de las cositas que compré fue esta bolsa, ¿vale? Es chulísima. Lo que me encanta de la mochila es que aparte de bolso para el carro, bueno, ya he dicho mochila, es también una mochila. Entonces veo que es algo perfecto, que vamos, viene esto, ¿vale? Que yo cuando lo vi digo, ¿qué es esto? Digo, un monederito de esto, yo qué sé, y no, o sea, vais a flipar. Es un calienta biberones que se calienta por... ¿cómo se? Por USB, que se mete en esta cremallerita de aquí dentro, se mete por esta cremallerita y se calienta toda la bolsa, y así los biberones, si ya los lleváis preparados de leche, es genial. Lleva bolsillitos en los dos laterales, que aquí solemos llevar la botita de agua para que Kristen la ve y la pueda coger, y en ese lado pues alguna galletita o algo, y luego por dentro es súper amplia, o sea, a ver, voy a sacar porque llevo un montón de cosas. Mirad, llevo aquí la pañalera. Bueno, voy a bajarla aquí abajo, así lo veis mejor. Llevo aquí los pañales con un cambiador, ropa de cambio. Esto es una merendecita. Llevo una cuchara también por si un potito o algo. Y es que mirad todo lo que llevo y no llevo ni media bolsa llena. O sea, es que entran un montonazo de... hay un montón de modelos, ¿vale? Y bueno, yo la descubrí por una de las mamis que se la compró de otro estilo, porque hay un montón de modelos, de colores, de todos, casi todas yo creo que son así el mismo estilo de mochilita, y no sé, me encantó, se la vi a ella, me encantó y dije, mira que te la voy a copiar, y me la cogí un poquito diferente a la de ella, pero no sé, me gustó un montón. Y o sea, que una que se enamora de estas cosas, ¿y qué le vamos a hacer? Se la vi y dije, la necesito. Si es que yo estaba buscando algo así, yo quiero algo así. Y bueno, algo que me ha llegado hoy es este magnífico reloj.
Decirme que no es ideal. Tiene la correa así como de platita. Mirad qué hora es. Las 7:15. Está bien puesta la hora. Y no sé, me gustó un montón en la web. Y es que es igual. Me lo pongo para que veáis cómo queda. Y es que veis qué bien queda. O sea, me parece súper fino, precioso. Y eso que yo tengo la muñeca súper pequeña. Como veis, lo tengo puesto en el mínimo y va sueltecito. Mira, se me acaba de soltar la esta. Y es que es súper cómodo, no pesa nada. No sé, me encanta. Me encanta, me encanta. La mochila fueron creo que 25 euros con algo, no llegó a 26 euros. Y al ver el precio y comparando con lo que me había costado la anterior bolsa del carro, la compré. Y el reloj, pues no sé si me costó 2 o 3 euros. Por ahí, por ahí. Así que nada, quiero ir ahora a... voy a arreglar un poco y tal. Y quiero ir a chinear a por unas perlitas. Porque sigo decorando yo cosas, o sea, me estoy volviendo loca con el pegamento caliente y las perlitas. O sea, vais a flipar. Voy a tener unas cosas de diseño propio. Así que nada, voy a terminar de recoger el salón. Y Elvis no sé qué necesita, algo necesita porque está ladrando. Acabamos de llegar y ya he cogido perlitas que hemos ido al chinillí. Y he cogido este tipo de perlitas así en redondito. Luego he cogido estas más chiquititas y estas que son igual que las primeras porque no había las chiquititas. Y luego he cogido estas en forma así como de lágrima, se podría decir. Bueno, y luego perritas porque no tenía nada más. Yo las quería en color así plateadito, pero no tenía nada más. Y nada, pues voy a preparar la cena a Cristian, que le voy a hacer pescadito hoy al microondas. Y como siempre lo tengo congelado, el tren, Chris, que lo has dejado aquí, el tren. Coge el tren, que lo has dejado ahí en el medio. Voy a descongelar el pescadito. ¿Ya? Pues ya tendríamos la cena del bollich hecha. Y le pongo siempre el platito amarillo. Bueno, amarillo da igual con lo que sea, pero con el tenedor a juego. Con el tenedor a juego, casi él. Bien, qué rico. Bueno, mis chicas, voy a prepararme la cenita. Y esto porque nos cierra bien. ¿Qué tenemos aquí que está dando? Esto está bien colocado. Ya está. Perfecto. Y al final lo que he decidido hacer, me voy a hacer unas tortitas. Bueno, las tortitas, pero me lo voy a hacer modo pizza. Y para eso necesitamos las tortitas de trigo, un poquito de pavo y un poquito de mozzarella. Así que voy a ir explicando cómo lo hago. No sé si... Oh my god. Dentro, no fuera. Se me ha roto un poquín y no. Espero que no se vea mucho. Y lo dejamos, pues le voy a poner, bueno, he puesto 10 minutos a precalentar, han pasado 3, así que lo dejo un ratito más. Y hay que estar vigilando porque se hace enseguida. Voy a cogerme este plato, que ya que está aquí, pues ¿para qué vamos a cogerlo? Vale, ya he cogido la tortita, la he dejado ahí. Y como viene el cierra fácil este, pues así no se os ponen duritas las tortitas. Y la guardo. Posiblemente estéis escuchando al bollo llorar. Y no le pasa nada, simplemente que es la primera noche que va a pasar sin su tete. Y va a ser una noche, yo creo, larga y dura. El día lo hemos llevado muy bien, muy muy bien. Pero me ha recomendado a la enfermera que aunque sea tan chiquitín, pero hay que quitárselo porque tiene toda la boca, tiene la muela de los 2 años, entonces se le van a empezar a deformar todos los dientes y no, plan.
Así que va a ser una noche larga. No sé si ya de paso grabarla y así por lo menos estés conmigo y no me siento sola. Porque como sea así toda la noche, mañana me voy a levantar con una cara que... madre mía, porque como lo llevo fatal. Lo de no dormir es lo peor que llevo en la vida, en el mundo mundial y en todo. ¿Cómo lo habéis hecho vosotras? Si tenéis hijos más mayores, ¿habéis aguantado? ¿Lo habéis dado? ¿Cómo lo habéis hecho? La verdad que se ha dormido bastante bien la siesta. Ha llorado un poquito, pero se ha dormido como una horita o así. Y por la tarde no la ha echado de menos. Hemos estado jugando, hemos ido a comprar y no la ha echado de menos. Pero yo creo que ahora sí, este va a ser el peor momento. Mira, Elvis, ¿cómo está? Elvis, ¿qué pasa? ¿Está llorando, Chris? ¿Verdad? Y tú también lloras. Tiene los ojos empapadísimos. Este también llora. Cuando Cristian está llorando o algo, se pone muy triste. No pasa nada, Elvis, ¿vale? Venga. Ay, que no pasa nada. ¡Ay, que se me está quemando! ¡Oh, my God! Casi se me churrasca, pero no. Casi. Y ahora le damos la vueltica y empezamos a echar los ingredientes. Me estoy sintiendo fatal. Parece que está mejor. Es que escucharle llorar así. Pero es que no puedo hacer nada, que eso tengo que quitar. A ver si se relaja un poquito. Madre mía, es que no sé si lo estaréis escuchando como yo, pero es que parece ya que está afónico. Voy a leerme a ver cómo lo puedo hacer un poco mejor o algo, lo de quitarle el chupete, porque, ojo. Es que no sé cómo hacerlo. Lo hemos estado haciendo poco a poco, en plan de te levantas por la mañana, lo dejas en la cuna y tal, vale. No, a la calle lleva muchísimo tiempo sin salir con chupete. A no ser que... Mira, ya he saltado esto. Ya está hecho también. ¿Habéis visto todo el humo que ha salido? Vale, voy a cogerme las gafas porque no veo nada. Para la comida soy súper tiquismiquis, no me gusta ni tocar la comida con las manos ni que me la toquen, sobre todo cuando ya está hecha. Hay veces que cuando vamos a comer por ahí o algo, prefiero ni mirar ni saber, pero si estoy viendo que me están tocando la comida que voy a comer con las manos, que no sé si se las han lavado, sino, soy muy... es muy joder lo que yo hago con la comida. Cuando como por ahí es como, relájate, porque luego como encima muchas veces me sienta mal, es como, ya me sugestiono. Bueno, me dice, te has sugestionado, pero... Bueno, acabo de terminar de cenar. Hablo bajito porque Cristian lleva como un ratín que no llora. Supongo que se habrá dormido después de casi una hora quejándose y llorando. Y bueno, parece que ya está más tranquilito. Así que voy a aprovechar para cerrar el vlog. Por cierto, la cena estaba riquísima. Me la tengo que meter un pelín más para que, porque a mí me gusta el queso muy deshechito. Y nada, estaba buenísima. Y... pues me voy a poner ahora a editar este vlog para mañana. Y voy a ver Supervivientes, que empieza hoy. Y creo que me voy a enganchar, porque sabéis que me encantan todos los programillas. Yo lo que es noticias y tal, no suelo ver mucho la tele de eso. Solemos ver mucho Netflix. Y pues Gran Hermano y Supervivientes es lo que suelo ver. El telediario la verdad no me gusta, porque solamente pasan cosas malas. Y hay tantas cosas malas que ya dan hasta miedo. Así que bueno, no suelo ver las noticias ni nada de eso. Así que nada, voy a ver si edito, veo Supervivientes y sobre todo que Cristian tenga una noche tranquila y que descanse y que yo pueda descansar. Así que si os ha gustado el vlog, dadle like, no olvidéis darle a la campanita, suscribiros al canal para que os lleguen todas las notificaciones. Un millón de besos y que tengáis un buen día. ¡Chao!